Todos los amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro pueblo de Hatillo del Corazón. Como todos los años nos encontramos aquí en nuestra plaza pública para llevar a cabo los actos encendidos de Navidad. Quiero agradecerle a la Corporación de Artes Musicales, a la señora Santana, a nuestro representante César Hernández Alfonso, a nuestro presidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás, que este año se han unido a la Administración Municipal de Hatillo para poder presentar este gran espectáculo que vamos a presenciar en esta noche. A ellos nuestro agradecimiento, nuestra felicitación por ayudarnos a estar aquí y presenciar esta actividad. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y es muy especial para mí esta noche porque es un sueño cumplido, un sueño de que nuestro pueblo de Hatillo, capital de la tradición y la cultura de la zona norte de Puerto Rico, sea el escenario de un espectáculo como el que vamos a disfrutar esta noche, un espectáculo de primera. Y como yo siempre he dicho, lo que está en San Juan, tenemos que traerlo a nuestros pueblos, a la tradición y a la cultura del pueblo hatillano. Yo no tengo nada en contra de que se dé en San Juan, pero nosotros también tenemos que tener acceso a esa cultura y a esas tradiciones y a esta Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es de todo el pueblo puertorriqueño. También tenemos que darle las gracias a una persona que sin él este espectáculo no se estuviese llevando a cabo, el presidente de la Cámara de Representantes, nuestro amigo Jaime Perelló Borrás, que sin él la aportación de la Cámara de Representantes ha sido esencial para que este concierto se esté dando esta noche. Y muy brevemente le voy a hacer entrega a nuestro alcalde una moción de reconocimiento especial que ha preparado la Cámara de Representantes para esta ocasión. Señor alcalde, a nombre del presidente de la Cámara y de todos los miembros de ese honroso cuerpo, le felicitamos a usted y al municipio de Hatillo por ser parte de lo que es la tradición y la cultura de nuestro pueblo puertorriqueño, presentando esta noche a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico con el concierto Plena para ti, con plena libre. Un aplauso para nuestro alcalde en reconocimiento de esta moción a nombre de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y su presidente Jaime Perelló. Pues nosotros decidimos también, bien brevemente, hacer un reconocimiento a una persona que es plena y que el pueblo de Hatillo lo conoce muy bien, una persona que ha estado involucrado en esta música toda su vida. Y es el artífice, la persona esencial, una persona que tenemos que reconocer en esta noche y por tales a tales efectos. También reconocemos y le damos una sincera felicitación y reconocimiento al rey de la plena de Puerto Rico, al plenero mayor Ángel Luis Torruella, que está con nosotros en esta noche. De parte, Ángel Luis, de todos los miembros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, de todos estos amigos músicos que están aquí, te reconocemos, te damos esta humilde moción de reconocimiento en un día tan especial, porque yo sé que tú eres también parte, desde Mayagüez a ti yo no va mucho, ¿verdad? Pero como tú eres parte de la plena puertorriqueña, tú eres el rey de la plena, el plenero mayor, la Cámara de Representantes te reconoce y el pueblo hatillano muy, muy honrosamente te recibe en esta noche. Muchas gracias por todo lo que has hecho por la plena puertorriqueña. A nombre de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Corporación de Artes Musicales, queremos darle nuestro más sincero agradecimiento al alcalde José Chelis Rodríguez, al presidente de la Cámara, y sobre todo al representante César Hernández, porque sin él no hubiese sido posible, y sin el alcalde, este proyecto para nosotros es tan importante, que llevar nuestra orquesta sinfónica alrededor de todo Puerto Rico. Y queríamos comenzar aquí en Hatillo, porque es un pueblo muy especial donde la música significa parte de su vida. Oye, Hatillo, ¿nos pueden ayudar con esa clave? Ah, 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 ah.
la vida es un jardín. Las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana, por la mañana, llena tu casa de flores. ¿Por qué? Porque de seguro te visita la Virgen de esos colores. Y ese coro que ustedes se oye muy bien. Así es que canta mi borinque. Échate pa' acá. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores. Seguro que visita la vida de los dolores. Y es que la piel es un jardín. Para los hombres son los jardineros que siempre cuidamos con esmero. Para flores de bellos colores. Hay dolores. Mañana por la mañana, tempranito mañana, llena tu casa flores. Llena tu casa de flores. Que seguro te visita, que seguro te visita la vida de los dolores. Y es que con flores de mi jardín, ¡vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!